Hace bastante años que me puse a aprender a programar desde cero eh, por mi cuenta porque había visto un montón de videos sobre inteligencia artificial, sobre cómo eh, se necesitaban desarrolladores y todas estas cosas. Eh, esto es como hace cinco años o más cuando yo estaba en el colegio, como en, en cuarto medio, tercero medio por ahí. Eh, me acuerdo que dije ya voy a aprender a programar porque en mi colegio no, no me lo iban a enseñar, eh, la única forma de yo aprenderlo iba a tener que ser por mi cuenta, entonces me puse a buscar en YouTube, así, cursos de programación, eh, había decidido que iba a aprender a programar en Python, porque eso está relacionado con el Big Data, con el análisis de datos, la inteligencia artificial, así que dije, vamos a ir con ese lenguaje de programación. Y empecé aprendiendo con el curso de píldoras informáticas de Python. Con eso aprendía la sintaxis, a programar, ¿cierto? Eh, todo lo básico de Python. Eh, después de eso, eh, seguí aprendiendo un poco más, ¿cachai? Como sumergiéndome. Y, y, y también me sumergí después en... Porque con Python todavía me sentía muy limitado, ¿cachai? Como que decía ya, pero ahora cómo puedo armar aplicaciones, cómo puedo armar páginas web. Entonces ahí fue cuando me metí también con el HTML y el, el CSS, cosas que en realidad yo había aprendido antes, ¿cachai? Porque cuando, en un verano, cuando yo estaba, no sé, tenía como 14 o 15 años, eh, o menos quizás, eh, me acuerdo que eh, vi una forma para ganar dinero que era, teniendo, que era con criptomonedas, que era básicamente tú creando una página donde regalabas criptomonedas. Pero la página la tenías con anuncios. ¿ya? Entonces ahí eh, la gente eh, iba a la página, veía los anuncios, eh, rellenaban, no sé, con sus datos y les, les daba criptomonedas. Y así es como empecé a ganar plata con eso. Eh, al principio iba bien la cosa, ¿cachai? Eh, pero el problema es que yo no tenía idea de cómo programar. Con suerte sabía algo de HTML y CSS que había visto con un, con un par de tutoriales, pero toda la página estaba hecha Toda la lógica estaba hecha con PHP y yo no tenía idea de eso. Porque esa página yo la copié de alguien que, que, que la compartió y, dije, y dijo la pueden usar. Entonces yo pesqué la plantilla y la lancé en una página web. Y eso iba bien hasta que me la empezaron a hackear. Como que se metieron un montón de bots de, de Rusia, de Ucrania, y se metieron a, a spamear la cosa y a, a vaciar las criptomonedas. Y ahí yo intenté crear algún sistema, ¿cachai? Para evitarlo, traté de ponerle un captcha y todas esas cosas, pero al final me lo terminaron hackeando igual porque yo no tenía idea de, de bueno, de, de nada de, de backend ni de lógica. Entonces, como que eh, al final la tuve que cerrar porque eh, llegaban los bots y, y me, me la vaciaban, ¿ya? Eh... Así que esa fue mi, como mi primera experiencia con la programación y ahí dije como oye tengo que aprender a hacer esto porque si no tengo idea de lo que estoy haciendo eh, no voy a poder seguir avanzando me van a seguir hackeando y, y esas cosas entonces de ahí seguí aprendiendo más a fondo el HTML y el CSS y con Python me di cuenta que podía hacer páginas web eh, o aplicaciones web uh, con Python como backend usando Django y, y con el HTML y el CSS hacer, hacer algo. Entonces empecé a hacer eso. Eh, y después como que tampoco me gustó mucho. Porque era como... Como que no, no, me, no me parecía lo mejor. Y mucha gente también decía de que, oye, no, tenéis que aprender a hacer aplicaciones con React. Que React era como lo que todos te decían que tenéis que aprender. Aprende React, aprende React. Entonces de ahí dije, ya, vamos a aprender React. Eh, otra, otra cosa que me puse a aprender, ¿cachai? Entonces me puse a aprender React, aprendí a cómo, cómo usarlo para hacer eh, páginas y ahí hice como una página. Me acuerdo que el primer proyecto así grande que hice fue, eh, fue una, una página de apuestas, hermano. ¿ya? Y justo en ese momento me metí al mismo tiempo a aprender sobre la blockchain y me puse a aprender sobre Solidity, que es como el lenguaje de programación de, de la blockchain, más o menos. Entonces aprendí sobre contratos inteligentes, sobre criptomonedas, sobre cómo crear un, un token. Me, cre, me creé un token así mío y dije: Ya, vamos a conectar esto de la blockchain con el React. Armé una, una página puesta, eh, una página apuestas con criptomonedas. Eh, me tiré su par de meses, ¿cachai? Porque era, estaba en la universidad, o sea, todavía estoy en la universidad, eh, pero era como que en lo que llegaba de la universidad me ponía a trabajar en eso y. Y todavía estaba aprendiendo, eh, tuve que conectar las cosas de la blockchain con la aplicación de React y hacer que todo funcionara Y me tiré harto tiempo armándola y después quedó ahí, como que no sé qué me pasó, si me desmotivé o si, o, si la, o como que la cosa igual tenía un par de errores y como que yo, no sé, la dejé botada Y, y todos esos meses de trabajo quedaron ahí, ahí tirados, ¿cachai? Eh, y, ahí to y ahí yo estaba súper frustrado porque en verdad me di cuenta que no tenía idea de cómo, de cómo sacarle provecho a esto, a todo esto que había aprendido, ¿cachai? A cómo, a cómo ganar plata de eso, porque quería ganar plata, quiero ganar plata de esto, ¿cachai? Eh, entonces de ahí, como que decía, oye, todo este esfuerzo que he hecho como que no me ha pagado para nada. Eh, yo sentía que había aprendido muchas cosas, pero como que, como que nada había cambiado. Entonces un día eh, me aburrí y dije, oye, siento que todos estos proyectos que he armado son muy bacanes. Eh, siento que he aprendido harto y, hay, y ca capaz que haya gente que le, le interese esto. Así que ahí justo ya había visto que en TikTok como que cualquier persona se hacía viral. Así pura estupidez, conseguían montones de visitas. Así que yo dije, oye, eh, vamos a subir videos y, y sobre lo que sé. Vamos a compartir eso y veamos qué tal nos va. Eh, subí mi primer video a TikTok, que ahí fue donde comencé, y ese video obtuvo como, ¿cuánto? No sé, 5000 visitas o 10000, y, y ahí yo, yo estaba loco, ¿cachai? Porque dije, oye, eh, a la gente le interesa esto, ¿cachai? Porque era, eran 10000 visitas y para mí era, era brutal, entonces ahí dije, vaya, vamos a seguir haciendo estos videos, de ahí también publiqué los videos a YouTube, también publiqué los videos a Instagram, dije, vamos a aprovechar eh, a. Que bueno, a la gente le interesa eso. De ahí de TikTok empecé a mandar a la gente a YouTube. De TikTok los mandaba al Instagram y así. Eh, en Instagram y YouTube no me, no me iba tan bien al principio. La verdad. Eh, pero seguí subiendo esos videos. ¿Cachai? Como que decía, oye, me entretiene. Y parece que a otra gente también le interesa. Entonces. Eh, de ahí seguí posteando esos videos. Y eh, bueno. Hace... Antes de ponerme a postear esos videos, yo ya estaba metido con el tema de Flutter, ¿cierto? Porque quería crear aplicaciones móviles, quería crear eh, aplicaciones para celular. Y ahí fue que me topé con Flutter y, y me puse como todo un verano así a full a aprender a armar esas aplicaciones. Eh, así que ahí ya tenía, tenía muchas ganas de compartir eso de las aplicaciones. Entonces seguí haciendo videos y le empecé a meter esto de las aplicaciones, mostrar que la, las cosas que hacía o cómo se creaban las aplicaciones, contaba todas esas cosas y resulta que después de subir varios videos, eh, ahora hablando de aplicaciones y mostrando las aplicaciones que yo había armado, eh, empezó a llegar mucha gente diciéndome, oye, eh, tú creas aplicaciones, yo tengo una idea, no sé, me la puedes armar. Eh, y, y por mucho tiempo estuve ignorando esas propuestas porque yo no me sentía listo, yo no me sentía preparado para empezar a, a armar esas aplicaciones, ¿cachai? Como que todavía me sentía, sentía que no iba a ser capaz. Eh, hasta que, bueno, después de mucho tiempo de seguir subiendo videos, dije, oye, si tú querés ganar plata de esto, tenéis que aprovechar las oportunidades que tenías enfrente tuyo. O sea, hay gente que te está diciendo, ármame la aplicación, eh, Quiero pagarte para que tú me armes una aplicación Entonces ahí yo me aburrí Y dije, ya, vamos a, a Empezar a ganar plata de esto Y una me acuerdo que una de las personas Que me habló eh, Me dijo, oye, eh, arma aplicaciones Sabes que, no sé, necesito a alguien que me arme esta cosa Yo le dije, dale ¿Y, y de qué trata? No sé de qué eh, Y al final La cosa, cuento corto, yo le dije, ya, mira eh, Él me dijo, en verdad Metámonos en una llamada para que lo hablemos más en detalle Y si escucháis, es mi perro que está llorando ya. Entonces, nos metimos en una llamada. Me dijo, no, mira, quiero hacer como este panel donde yo administro a los usuarios y los usuarios, por su parte, puedan ver su, sus datos, sus estadísticas. Más que nada, como que era un portal donde los usuarios se logueaban y veían como su, los datos relacionados a, al portal al programa, lo que sea que era, ¿ya? Y, y entonces ahí me contó todo lo que había que hacer. Yo dije, oye, yo sí la puedo armar, ¿cachai? Y dije, oye, loco, yo esta cosa la voy a hacer. Y ahí me preguntó cuánto me cobras, ¿cachai? Y entonces yo le dije, ya, 100 dólares. Y era muy barato, hermano, muy barato. Y él me dijo, ya, pero mira, eh, yo le había dado como tres semanas. Le dije, 100 dólares me demoro tres semanas. Y en realidad me iba a demorar mucho menos. Y me dijo, no, mira, te doy 150, si me lo tenéis para la... Como en una semana, o menos, creo que era. Y entonces yo le dije, ya, 150, dale. Pum, me pagó la primera mitad. Y, y yo estaba así loco, así como, oh, weón, acabo de cerrar mi primera venta. Porque estaba así loco. Me acuerdo que fui, le dije a mi mamá, así, mamá, así como que, acabo de cerrar una venta, así como de 75 dólares para hacerle una aplicación. Y, y ya, pues la cosa es que al otro día voy, voy a la universidad, como siempre. Y, y estaba todo el día pensando, todo, el, todas las clases pensando como loco, tengo que armarle la aplicación así para conseguir, porque ya tenemos los 75 dólares, hay que conseguir lo otro. Y, y llegué a mi casa así, me puse a armar la cosa y la tuve lista como, como antes, incluso antes de, de la semana. Eh, y mientras estaba yendo a la universidad, mientras tenía que ir a clase, y la armé, eh, cerramos eso y ya tenía mis primeros 150 dólares de, de trabajando como freelance. Entonces después pues dije, oye, esto, esto funciona. Así que seguí trabajando en otros proyectos, ¿cachai? Que me llegaban. Eh, ahí estuve trabajando eh, en un proyecto que era como de... ¿tú, ¿Cachai? Como estos típicos links que uno pone como en, en su perfil de Instagram. Y que salen como distintos distintos links personalizados que uno puede poner. Es como un link tree, como de ese estilo. Estoy armando una aplicación más o menos así parecida. Eh, que me contactó una una señora que era de Venezuela, hermano, ¿ya? Y yo... Eh, eso también lo que hizo fue romperme las barreras mentales que yo tenía porque primero, con el primer cliente, yo pensaba que, loco, yo no voy a ser capaz de hacer esto o que no había gente dispuesta a pagarme. Y había gente dispuesta a pagarme. Después, ¿qué pasó? Llegó esta señora de Venezuela y yo, yo diciendo como, loco, es de yo pensando, Venezuela está eh, súper mal económicamente, ahí no hay plata, y yo pensaba... Entonces dije, probablemente ella no tenga para pagarme, así sinceramente. Y la cosa es que me plantea lo que quería armar y toda la cosa. Yo le dije, loco, eh, 500 dólares. Y ella, dale, sí, ya, vamos, vamos, pum. Me hace la transferencia y el primer pago. Y, y yo empiezo a trabajar. Y ahí yo estaba loco, loquísimo, ¿cachai? Porque dije, loco, de Venezuela. Porque, loco, yo decía, Venezuela no, no van a ser capaz de pagarme menos en dólares. Y la cosa es que sí, y más encima de 500 dólares. Entonces yo dije, loco, vamos a por esto a full. Y de ahí seguí tomando más proyectos porque dije, loco, de freelancer puedo ganar mucha plata. ¿Cachai? Puedo ganar mucha plata. Y, y todo eso lo hice mientras estaba, mientras estoy en la universidad, ¿cachai? Mientras tenía ramos complicados, mientras estaba haciendo cursos de la universidad que eran complicados, tenía que dar pruebas, estudiar. Y al mismo tiempo estaba armando las aplicaciones, pum, 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 recibiendo las transferencias de PayPal. Y, y además ganando plata de, de la aplicación que había armado, de otra aplicación que no, no te conté eso. Y, y ahí me di cuenta, como loco, eh, de freelancer podemos ganar mucha plata. O sea, si yo fuera full time freelancer, loco, fácilmente puedo ganar más de 2000 dólares. Fácilmente. Eh, pero eh, este año no voy a estar tomando ningún trabajo de freelancer. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? porque si bien como, como freelancer puedo ganar mucha plata puedo acumular y acumular y acumular plata porque ahora mismo no tengo tengo cero gasto tengo cero casi cero gastos porque vivo con mis papás estoy estudiando eh, me están manteniendo al final cachai y no, no tengo que estar pagando eh, al no tengo que estar pagando nada en verdad eh, porque mis papás me mantienen tengo 20 años hermano cachai realmente yo me considero un niño todavía. <laughs> eh, pero por qué no voy a estar haciendo trabajos de freelancer porque si bien me puede generar mucha plata eso lo podría hacer en cualquier momento y, y lo de freelancer te toma tiempo ¿cachai? te toma de tu tiempo te toma de tu energía mental y, y son cosas que yo valoro mucho ¿cachai? que mi tiempo y mi energía mental siento que son de las cosas más valiosas que tengo y dije, y me puse a pensar como ya, si yo, yo ahora mismo que lo tengo todo tengo comida, tengo un lugar donde dormir y no necesito nada más. Si pudiera seguir así, ¿a qué me dedicaría? Si tuviera que armar un negocio, ¿qué es lo que haría? Yo dije, armaría un negocio que una vez que esté listo, que esté andando, trabaje solo y que no me no requiera de mi tiempo, no requiera de mi presencia, de yo estar ahí trabajando siempre para que funcione. Y entonces dije, ok, el... Free, eh, Haciendo de freelancer, ¿podemos hacer eso? No, porque tengo que estar ocupando mi tiempo para armar esas cosas. Pero de ahí dije, oye, pero si armo aplicaciones, armo software y vendo ese software, una vez que yo arme ese software, ese software va a trabajar para mí casi en automático. Y yo voy a tener que, obvio voy a tener que seguir trabajando, pero eh, puede que llegue un punto en el que no tenga que dedicarle tanto tiempo, no tenga que estar así 24-7 dándole, porque una vez que está listo, va a funcionar solo y voy a poder cobrar mensualmente voy a poder cobrar recurrentemente por ese software y, y sin gastar de, tanto de mi energía mental sin andar lidiando con, con gente voy a estar yo armando mi aplicación mi proyecto mi visión y, y generar ingresos recurrentes de eso ya porque porque luego eh, al final eh, Ahora es el momento para tomar un riesgo, ahora es el momento para jugársela, ¿cachai? Porque, loco, si todo saliera mal, imagínate, todo saliera mal, ¿ya? Imagínate, eh, no sé, eh, me echan de la carrera, eh, todas mis aplicaciones fracasan, si todo saliera mal, siempre puedo volver a ser freelancer y, y, y vivir de eso, ¿cachai? Entonces, eh, ahora es el momento de tomar un riesgo, porque si este riesgo sale bien, hermano, no hay vuelta atrás. <laughs> Porque mi idea es crear aplicaciones y que esas aplicaciones me generen y me trabajen para mí, ¿ya? Eh, ¿Saldrá bien? No lo sé, pero si le pongo el esfuerzo, si pongo mi energía mental, eh, sí o sí vamos a salir ganando de alguna forma. Así que eso, eh, eso fue más o, me más o menos mi, mi historia, como, como todas las cosas que, que hice para llegar hasta acá, que estamos recién empezando, loco. Estamos recién empezando. Y espero poder volver para contarte todo lo que aprenda armando aplicaciones, eh, creando mi, mis pequeños negocios. Ya, eso. Gracias por ver. Chao.